quienes dicen que puede subir el costo del maíz por la poca producción que podría haber esta temporada. Bueno, primero les tendré que decir que estaba yo programado para ir a la sierra. Lamentablemente las condiciones climatológicas no lo permiten, está muy cerrado al lugar en donde tendríamos que ir y sería altamente riesgoso viajar en este momento para allá. Ustedes ven aquí a simple vista en la parte de atrás, hay mucha nubosidad, nosotros teníamos planeado estar allá alrededor de las 11:30 de la mañana. He tomado la determinación de no hacerlo, derivado de las cuestiones que menciono. Le voy a pedir a Erika Luz que les transmita a ustedes a sus teléfonos algunas fotografías de la situación. No solamente hay una gran cantidad de nubes, está lloviendo al lugar donde vamos. Entonces no permite que vayamos para allá. Respecto a las preguntas, yo lo que creo es que el que no exista fertilizante en su momento, pues por supuesto que va a traer consecuencias. Tenemos 24 años ejercitando y ejerciendo el programa. Es un programa muy importante, es un programa de gran ayuda para el campo. Y bueno, pues yo mismo no te podría en este momento citar la complejidad que puede presentarse si no se opera el programa. Yo espero, sigo teniendo optimismo, que lo podamos operar. Entonces en eso estamos, ¿verdad? Pero si ¿sí se va a entregar el fertilizante ya a pesar de la lluvia? Bueno, ya hay fertilizante en las bodegas. Sí, pero tiene que empezar a entregarse, como yo lo dije. La idea era ir a la sierra para hacerlo formalmente. Va a iniciar en Puerto del Gallo, señor. En el Puerto del Gallo inicia, ¿no? Ahí lo están esperando. Vamos a ver, ahorita tomar una determinación. Voy a una reunión con los alcaldes. Están los alcaldes también de la zona esperando. Voy a ir a una reunión con el responsable del programa que viajaría conmigo. Y voy a ir a una reunión con Pablo Milcar para tomar una determinación. Si en este momento vamos a tomar una determinación, seguramente les vamos a dar. Gobernador, la visita del día de hoy al C4, ¿cuál es la importancia para los guerrerenses? Pues la importancia del guerrero de la visita del C4 es que el propio gobernador, me ha acompañado el general Ávalos, responsable de 35 zona militar, el secretario de seguridad, el propio fiscal, pues para constatar los avances. Eso está muy diferente a como estaba hace un par de años. Tiene una modernidad y tiene, por supuesto, pues los elementos materiales necesarios para hacer un trabajo. Primero, lo que es el C4, donde están las cámaras, que tiene que ver con Chilpancingo, y también todo lo que es el tema de la policía cibernética, que como ustedes saben, la policía cibernética no solamente existe a nivel del Estado, existe a nivel nacional. Cada Estado tiene una unidad de policía cibernética. Entonces para mí ha sido muy importante visitar estas instalaciones donde hubo una inversión un poco más de 5 millones de pesos que se establecieron en darle, por supuesto, un equipamiento de mayor modernidad, de mayor calidad y por supuesto que le sirva mejor a quienes operan los equipos de seguridad. Entonces quiero decirles que he encontrado efectivamente cosas muy importantes que por supuesto sería muy largo que yo le relatara y que además no debería yo hacerlo, pero creo que el gobernador ha constatado el avance en que se encuentran en estas instalaciones. Oye, es un avance muy importante. ¿Lo sigue operando la Serena? Bueno, hay integrado un grupo, hay representaciones de todas las instituciones que tienen que ver con seguridad. La Secretaría de Seguridad Pública es quien opera directamente. Por cierto, hasta este martes, entonces podríamos decir que sigue a la espera la entrega del fertilizante. Hasta esta hora sí, vamos a ver en una hora qué podemos determinar respecto a qué se va a hacer allá arriba al no ir nosotros, por las razones expuestas del movimiento, en este caso aéreo. En carretera nos haríamos ahorita más o menos unas 6 horas, 7 horas, y si llueve más, vamos a tomar una determinación qué hacer. ¿Qué cantidad de fertilizante ha llegado a las bodegas? Entiendo que más o menos como el 25% de todo lo que se va a repartir. ¿Tiene una opinión de lo que dijo su homólogo de Morelos? ¿Perdón? ¿Tiene una opinión de lo que dijo su homólogo de Morelos respecto a este tema de que delincuentes de Guerrero extorsionan a los alcaldes de Morelos? Pues miren, yo la verdad no quisiera yo darle ningún comentario a este asunto. Pues mejor que el gobernador, yo creo que tiene que hacer lo que le corresponda, ¿no? No tengo mayor comentario. ¿Tienen acceso ustedes al padrón gobernador? Porque inicialmente se había dicho que eran 328 mil productores, se acusó que era un padrón viciado, inflado, se hizo una revisión y terminaron con 401 mil productores, es decir, 70 mil de más, que no se sabe dónde están o quiénes son. ¿Tienen información ustedes sobre estos números? En eso estamos. Ese ha sido el punto central de, diríamos, del alentamiento de esta última etapa. Vamos a una reunión, tenemos que resolverlo hoy mismo. Yo mañana tengo una reunión con el presidente de la República, los gobernadores de filiación priista. Vamos a comer con el presidente, entiendo que en Los Pinos,
Seguramente habrá oportunidad pues de hacer un comentario a él respecto a este tema de manera responsable, sensata, con el propósito, pues porque el planteamiento fue del presidente que el gobierno federal lo apoyaría y que el gobierno federal lo procesaría, lo operaría. No solamente lo pagaría, sino lo operaría, y nosotros hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para colaborar, para ayudar, y lo vamos a seguir haciendo. Por eso yo les he dicho a ustedes que no es el gobernador quien va a descalificar el procedimiento del fertilizante. Yo estoy puesto para ayudar hasta el último segundo en que termine el programa. Bueno, entiendo que hay una fecha para que lo reciba el secretario. Y hay una fecha también para que yo platique con ellos. Se entregará de todas maneras el fertilizante con representantes, ¿no? Denuncian que son obligadas a desnudarse frente a su... ¿Tú tienes la denuncia? No, las cadetes son las que están denunciando. ¿Tú conoces de la denuncia? Porque hasta este momento yo lo que he estado investigando es que no hay ninguna denuncia. En el momento que haya una denuncia y que de la investigación que estamos haciendo exista algún elemento, vamos a proceder de manera inmediata. Mientras no haya denuncia, mientras no haya otro elemento más que la fotografía que se exhibe, va a ser muy complicado. De cualquier manera, el fertilizante se va a entregar, señor. Se va a avanzar una parte hoy con los que están allá. Como de lugar, el fertilizante lo más importante. Porque ya llegó. Ya llegó. Y ya está ahí en las bodegas. Vamos a entregarlo, pero vuelvo a tu tema. Sí. En el momento que tengamos pruebas y elementos, procedemos. Si no tenemos pruebas y elementos, va a ser muy complicado. No hay acusación, no hay un señalamiento directo. Vamos a esperar. Si lo hay, inmediatamente. Está la investigación desde ayer. Oiga, gobernador, entonces el daño ya está hecho en la producción de maíz de Guerrero con... No hablemos de daño, no hablemos de daño. No hablemos de daño. Pronto haremos un anuncio muy importante para el C5 de Acapulco. Muy pronto, yo creo que, no sé, en dos semanas, haremos un anuncio de una... redireccionamiento de cómo lo teníamos planteado. Entonces, redireccionando en los días, el C5 de Acapulco. De un redireccionando. Son más hábiles que yo. Entonces, vamos a anunciar pronto la redirección de este asunto. Gracias. Señor, ¿no podemos ir los reporteros a Puerto del Gallo? Un carro para la prensa y podemos ir. ¿Qué más quisiera yo? Podemos ir los reporteros. Ahí está lleno de nubes, está lloviendo. Vamos a ver, si no vamos hoy, vamos a lo mejor luego lo reemplacemos para ir mañana en la mañana temprano. Vayamos. Pero les avisamos. Pero sí me interesa mucho que Erika les transmita las fotos para que vean el estado de este momento, porque tenemos gente allá que nos está esperando. Gracias. Gracias. Gracias, buen viaje.